quiero un peinado pues bastante ligero para ver cómo nos deja el cabello la espuma de peinar de John Frieda. Usando para activar mi color rojo este shampoo de Naturaleza y Vida. Recuerda que de todos estos productos tenemos reseña, les dejaré el link. Es específicamente cabellos caoba. Y posterior voy a estar utilizando este acondicionador que me encanta, que es de Everstan, la línea de Coconut y Karité. Algo que me gusta hacer y que te recomiendo cuando te vayas a lavar tu cabello, si tienes las mismas condiciones que yo, que es tinturado, ondulado y reseco, es cepillarlo antes. Nos cuentas que es más efectivo para que cuando el cabello lo estamos lavando no se caiga tanto y no los alemos de más sin querer y o el agua no los tumbe. Para este cepillito de cabello lo voy a cepillar. Haciendo esta técnica, créeme que se les va a caer muchísimo menos el cabello allí en la ducha. Entonces por eso que se los recomiendo, y más que después de la lavada lo vamos a estar manipulando y tratando de enroscarlo y todos esos pasos que yo les he mostrado anteriormente. Eso sirve también como un masaje al cuero cabelludo. Con mi acondicionador, y lo que hice fue desenredarlo con este peine de cerdas anchas de cala. La misma línea de John Frieda, rocé un poquito de este acondicionador en spray, solo un poquito para desenredar. A mí sí me gusta ayudarme con ese tipo de productos para poder desenredarlo mucho mejor y que sea más fácil de separar y de manejar. Antes de comenzar la aplicación de este mousse, les voy a leer un poquito los detalles directamente de la página de John Frieda. Y nos dice que revitaliza tus rizos, este mousse para cabello rizado define y fija para crear rizos de aspecto natural con un agradable tacto. Y es muy importante que no les ha pasado que utilizan un mousse que las que somos de cabello ondulado o rizado y te queda bien bonito, claro que sí, quedan con las ondas, pero queda como un casco de lo tieso que deja el producto del cabello, que este no te va a dar esa sensación, hay que ponerlo a prueba a ver. Toma el frizz y brinda protección térmica, apropiado para todos los niveles de bucles y ondas. Ayuda a crear peinados con rizado suave. Conociendo la línea de John Frieda, a mí me gusta la verdad y siento que me ha prestado muchísimo a mi cabello ondulado y tinturado. Y nos da unos consejos aquí de uso. Agita bien la lata y pon la boca abajo para dispensar una pequeña cantidad. Si han utilizado un mousse y parece como una especie de helado cuando sale, voy uniformemente con el cabello mojado, como lo tenemos ahorita, con los dedos o uso un secador de difusor. En esta ocasión les voy a compartir cómo queda el natural con mi cabello mojado y aplicando este producto. Ellos hacen énfasis aquí y lo ponen así en casi que ultra llamativo, que peligro, que este es un producto que está envasado inflamable, ¿ok? Podemos ver que está metálico, es un común tipo de aerosol. Y así es como vienen usualmente los mousse, así que tengan mucho cuidado. Dice que le debes mantener un lugar seco, es un contenido a presión. No se puede perforar, ni incinerar, ni hacer nada. Y no podemos tenerlo a temperaturas mayores a 49 grados centígrados. Que tengamos mucho cuidado con eso en esa parte. Parecen detalles tontos, pero donde lo tengamos, que no haya ningún tipo de calor. Dice que no fumemos cuando lo estemos utilizando, ni estemos manejando ningún tipo de fuego cuando lo estemos colocando, ¿ok? Dice que inclusive hasta que el cabello ya esté seco. Como que ok, está bien, pero bueno, yo como no voy a estar en contacto ni con la cocina en las próximas horas, todo bien. Entonces yo no fumo, entonces bueno, no hay problema por allí. Pero si tú haces alguna de estas actividades, toma en cuenta que no debes aplicar, hacer ninguna de esas actividades. Y bueno, aplicarlo y mantenerlo en tu lugar seco y pues no estar cerca del fuego, ni mucho menos fumar ni nada después de haber aplicado. Esas ya son las recomendaciones, no veo que tenga ninguna calificación como en otros productos que me he metido de John Frieda. Sí me gustan los productos de John Frieda, la verdad los disfruto y me gusta el efecto que me deja, todo porque deja el cabello bastante bajo, pues tiene, algunos tienen hasta queratina para que te quede un poquito más liso. Pero también me gusta explotar mi forma natural de cabello, que es ondulada, y si le sigo dando lo puedo llegar a hacer bien rizo. Bueno, no bien rizo, pero puedo lograr un rizo un poco más armado. Esta espuma, lo que voy a hacer es dividir el cabello por partes, como bien ustedes me han recomendado en los comentarios, para ver cómo nos queda este mousse del cabello. Así que acompáñame a ver cómo me queda mi cabello con mousse.
No sé si es porque están nuevos, pero me salió muchísimo en la primera dispensa. Contar que me costó alrededor de los $10, lo venden en supermercado. Aquí venden John Frieda en todos lados, la verdad, en supermercado, farmacias, toda su línea, ellos tienen hasta nuevos productos en el mercado. Ese fue el precio, bueno, está accesible, más o menos es la que vale un uso, algunos cuestan menos, un poquito más. Bueno, voy a comenzar de abajo hacia arriba, pero no huele como a su olor de siempre, de John Frieda. No huele mal, huele suavecito. Voy a aplicarlo a lo largo de esta manera. A mí me encantan los mousse. Primero, cuando estoy apurada y no tengo tiempo de peinarme, utilizo. Segundo, me gusta utilizarlos cuando quiero un peinado pulido hacia atrás. Sin utilizar tanto spray, utilizo mousse y me queda. Me encanta cómo me queda. Bueno, después de aplicarlo, ya se desapareció. Vamos a hacer la típica presión, que es de abajo hacia arriba. Pacientemente va a ayudar a lograr un mejor resultado. Terminé con la aplicación y mientras me lo he ido aplicando, se me ha ido secando y miren cómo va agarrando. Se ve súper bonito. Cuando lo toco, claro, todavía está húmedo, pero no se siente así duro. Claro, lo que falta ahora es esperar que se me termine de secar para ver qué tan rizado y qué tanto revivió ese cabello rizado u ondulado. Voy a esperar un rato, unas 2-3 horas, que se me seque bien el cabello. Por una extraña razón, aquí atrás nunca se me seca tan rápido. Entonces, no sé si te pasa. O que como el cabello está largo, como que aquí no llega la brisa, no sé. Este me seque para mostrarles el resultado y darles mis conclusiones, mis recomendaciones y qué tal mi experiencia. Okay, ya han pasado alrededor de 2 horas y media a 3 horas después que les mostré el resultado mojado. Y bueno, así me quedó. Ya, seco. Que me encanta el resultado y se siente súper lindo y súper libre. El efecto, ¿no? Entonces tuve que salir y me tuve que recoger el cabello. Entonces sí se bajó un poquito el volumen, siento, pero la forma del rizo todavía está. Tal vez lo que hice fue alborotármelo otra vez para que diera un poquito más de volumen. Me parece que está súper bonito el resultado. No sé, déjame saber ustedes en los comentarios. Creo que este está compitiendo bastante con la espuma que probamos anteriormente de John Frieda. Para una opinión adicional, vamos a llamar a nuestro ayudante de los videos que ustedes han visto antes y me han comentado. A ver qué piensa, si me quedó muy duro. Porque lo que me gustó de este producto es que él decía que no te iba a dejar el cabello duro. Los que hemos usado mousse sabemos que la mayoría de los mousse te dan un efecto de dureza en el cabello. Y este no, entonces vamos a llamar a nuestro ayudante para ver qué opina. Tú que conoces mi cabello, me echas productos y me has ayudado a aplicar productos de cabello, cuéntame cómo lo sientes tú. Usualmente los mousse son productos que dan el cabello duro, entonces cuéntanos tú. ¿Cuál es tu percepción? En comparación con otros productos, la verdad, te soy sincero, no siento que haya quedado tan seco, tan duro, ¿verdad? Siento que quedó bastante suave en comparación. Y de verdad que se te ve bien bonito, se te ve bien pesado, como pueden ver. Pero le quedó bien bonito. Gracias. Ahí lo escucharon, una opinión extra de cómo fue el resultado. Bueno, yo creo que ustedes también lo están viendo, siento que quedó muy bien, la verdad. No lo siento duro, se siente que tengo algo en el cabello, claro, un producto, pero
Créanme que he tenido experiencias con productos cuando trato de hacer este peinado que se siente y lo llevas hasta que no te vuelvas a lavar. Me gustó mucho este producto con esta primera aplicación. Me gustaría hacer en un futuro una para ver cómo queda con el secador de cabello o el blower, porque así naturalmente siento que da un bonito resultado. Mi cabello es ondulado, ¿okay? No es rizado, pero es un cabello bastante problemático. Pero a la vez él cuando se presta a hacer peinados lisos, ondulados o más rizados, y yo busco la manera de rizarlo con estos productos. No se me complica tanto y no tengo que recurrir al calor para hacer los rizos, como me pasa cuando lo quiero alisar, que tengo que recurrir a secadores, a planchas para que quede liso. Creo que hasta aquí la reseña de hoy, espero les haya gustado. Si se me escapó otra observación, se la voy a dejar escrita por aquí. Viendo y que está compitiendo con la espuma, ustedes vieron la reseña de la espuma, y si no la viste te la voy a dejar por aquí arriba o allá abajo en la cajita de información para que puedas verla. También fue un producto bastante favorable para un tipo de cabello como el mío, que es ondulado, pintado y reseco. Creo que sí la recomendaría. Estaba peleando con la espuma, la verdad. Me gusta más este resultado porque siento que puedo ver más en la onda o la forma del rizo del cabello. Producto que te recomendaría si tienes un tipo de cabello como el mío y si tienes esas condiciones. En las puntas que estaba viendo, no me quedó tan mal, ¿oyeron? Quedó rizado, miren. Bueno, a mí a veces, en la punta así como que les he comentado, como que bueno, si aplico un poquitico de aceite, porque bueno, no siento que sea necesario, pues. Tal vez el día siguiente habría que ver cómo amanece mañana. Me lo recogí, como les comenté, siento que yo empecé a hacerle así, porque se me había bajado bastante el volumen. Y después de que le empecé a hacer así, como que volvió el volumen. Entonces, no sé si es propio del producto o porque mi cabello simplemente es como un león. Porque si lo ves, cabello rizado tan lindo que me lo dejó hoy este producto de John Frieda, me despido. Déjame saber en los comentarios si has probado este producto, si te gusta la línea de John Frieda como a mí. A mí particularmente me gusta mucho lo que he probado hasta ahora. Regálame un like si te gustó. Déjame saber en los comentarios qué otro tipo yo te gustaría ver. Y nada más, lo pues. Chao.